Bueno, pues eh, un rival duro, un rival, con, un rival de entidad y bueno, pues será un partido disputado, eso seguro, porque eh, siempre que vienen aquí, el año pasado también lo fue, partidos disputados que se deciden por un gol o dos y que bueno, esperamos que sea disputado y que ellos vendrán, vendrán a morder porque al igual que nosotros querrán, querrán sacar puntos contra rivales directos. Y bueno, eh, como te digo... El GIDA pues, que tiene, un, tiene una gran plantilla, pero, pero nosotros también. O sea, que aquí, El que tenga que venir a, a jugar aquí no va a sumar tres puntos fáciles, tendrá que, que ganárselos. Estamos muy, el equipo está muy bien, como te digo, y, y creo que, que si seguimos en la línea en la que estamos trabajando y jugando, tenemos más opciones de, de sumar puntos que de, que de no. Sí, últimamente el fútbol es, está, está cada vez más igualado, cada vez todos los equipos tienen más recursos, está todo mucho más parejo también es verdad que llevamos no llevamos muchos partidos esta va a ser la novena jornada y sí que es sí que es normal que a, yo creo que a estas alturas esté todo un poco más igualado pero conforme vaya pasando eh, la, la liga conforme vayamos jugando partidos veremos realmente dónde estamos a lo que aspiramos y, y creo que todavía es un poco pronto para para sacar conclusiones y para fijar objetivos pero creo que el equipo en la línea en la que está tiene, como te digo tiene más opciones de estar arriba a final de año que, que de estar abajo